Y esta letra le he llamado El refugio de los santos, porque me recordó mucho que hace sobre un año y algo, unos jóvenes en Huesca se unieron en un barrio donde los vecinos traficaban droga, donde escuchábamos mientras orábamos cómo la gente iba a buscar cocaína. Y en medio de un infierno, nosotros estábamos sintiendo al Señor cada viernes. Nosotros sentíamos al Señor como si estuviéramos en la misma presencia. Entonces, nos dejaba mi suegra su casa, ¿no? Era nuestro refugio. Esperábamos toda la semana para llegar a ese momento. Y era como si tuviéramos una cita con nuestra novia. Así tenemos que venir a la iglesia. Este también es nuestro refugio. Amén. Amén. Si leemos nuestras Biblias, la abrimos en Josué, capítulo 20. Voy despacio porque va a sumar la lanza, voy despacio. Lo tengáis, mis seres. El versículo 1 empieza y dice: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Amén. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces señalaron Nazaret en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Del otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón en Galaad de la tribu de Gad y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Amén. El Señor, vemos en toda la Escritura que siempre está proveyendo misericordia. Habla con Josué y dice: prepara las ciudades de refugio. En ese refugio, en esas ciudades, solo se podían refugiar las personas que habían matado sin intención. Ahora imagínate tú que tú te crías con el hijo del rey. Cuando eres pequeño, no sabes que ni siquiera es heredero del rey. Pero cuando te vas haciendo grande, tú, como eres tu amigo, vas teniendo privilegios que otros no tienen, porque eres amigo del hijo del rey, del futuro rey. Pero un día vais
a cazar jabalíes y sin querer con la ballesta del mismo lo matas. Todos nos equivocamos. Un infortunio puede pasar a cualquiera. Y lo matas. Y tienes que huir, tienes que marcharte porque quien te persigue es el rey. Si te conoces, te va a matar. ¿Y tú cómo le dices al rey? A un padre que manda sobre todo un país, que has matado a su hijo sin querer, no por envidia. Ese shock es parecido a lo que le pasa a toda la persona que va a su trabajo, que va haciendo su vida y se entera, ¡ay!, que ha matado al rey de reyes y señor de señores, que es causante de la muerte del Hijo de Dios. ¿Dónde puede huir esa persona que ha hecho un atroz asesinato matando al rey de la vida? Todos somos causantes de la muerte de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. Todos somos causantes de la muerte de Jesús. Pero el Señor dice que haga seis ciudades de refugio. Y si viéramos el mapa, no puedo sacarlo, pero si viéramos el mapa de las seis ciudades, estaban todas repartidas. ¿Por qué repartidas? Porque la intención del Señor es que todo el mundo se salve, que todo el mundo tenga la posibilidad de refugiarse y presentarse ante los ancianos de aquellas ciudades y dar explicaciones por qué mató a Dios. ¿Y por qué tienen que ser seis? En las Escrituras, todo tiene un significado. En la escritura numérica, el número 6 es el número del hombre. El sexto día fue el hombre creado. Seis días se le mandó al hombre trabajar a causa de su rebelión. En conclusión, el sexto día es la imperfección del esfuerzo humano ante Dios. El número 6. ¿Y por qué no hubo siete ciudades? ¿Por qué el Señor no hizo otra ciudad? Podrías pensar, para tener más posibilidad. Ahora os voy a decir. Mirad, el número 7 significa perfección. Amén. Es el número de la perfección. Amén. El Señor descansó al séptimo día. Los sacerdotes levitas tenían que rociar el sacrificio 7 veces. Amén. Josué ordenó marchar alrededor de Jericó para tomarla 7 veces. Naamán fue ordenado zambullirse en el agua 7 veces para ser limpiado. En conclusión, el séptimo, pues el número 7, es el número de la perfección. ¿Por qué en ese momento no hubo siete ciudades? Porque esa ciudad es la que había de venir, llamada Jesucristo. Amén. Es la ciudad en la que nosotros estamos refugiados de la ira de Dios. Amén, amén. Para eso la palabra del Señor. El número 6 es como la imperfección, y el número 7 es Cristo. Cristo. En Él, en sus heridas, en sus llagas, estamos refugiados. Si leemos el Salmo 61, versículo 3, dice: porque tú has sido mi refugio. Amén. Y torre fuerte delante de mi enemigo. ¿Quién está en Cristo? Pregunto, ¿quién está en Cristo? Amén, amén. Todo aquel que está en Cristo, estamos refugiados. Amén. No hay enemigo que nos toque. No hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. Vamos a ir al huido, vamos a volver a la historia. El huido tenía que presentarse a la ciudad y en la puerta dar explicaciones al consejo de ancianos. Si es como la persona que se presenta a la presencia de Dios, tiene que reconocer cada uno de sus pecados
y tiene que reconocer su imposibilidad de salvarse por sí mismo. Solo la puerta será abierta cuando solo veamos, confesamos y creamos que Jesucristo es el único remedio para nuestros pecados. El huido tiene que presentarte en la puerta de la ciudad. Ah, tú imagínate qué nervios, que te estás escapando, que te quiere matar el padre que has matado, y tienes que convencer a los ancianos. ¿Y dónde dice que que tiene, dice en el versículo 4, que el que se acogiera de alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta. La puerta estaba cerrada. No te dejaban entrar. Tienes que dar. En Juan 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. Amén. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. La puerta de nuestra salvación se llama Jesucristo. Amén. Lo vuelvo a repetir: la puerta, el acceso para escaparte de la ira, se llama Jesucristo. Amén. No hay otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él es la única puerta. No dejes que te se cierre en la cara. Amén. Esta es la primera parte de este versículo, porque dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hasta ahí cumplido. Pero dice que en el versículo 6 de Josué 20 dice: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta de la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Para ser libre realmente, lo que realmente hacer esa ciudad de refugio, te cogían, no te dejaban matar, pero no podías salir. Eras un esclavo. Tienes que permanecer ahí en una prisión. Era una prisión, era. Eso hace representación a la ley. La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a los pies de Cristo. La segunda parte se cumple aquí. Primero, había un juicio delante de la congregación. Nosotros no tenemos juicio ni condenación, a tu poder. Dice en 1 de Pedro 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya no hay juicio. ¿Qué dice? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay condenación. Si somos libres, ¿por qué tenemos el semblante como si fuéramos un taquinte, un esclavo? ¿Por qué? Vivamos como libres. Amemos como libres, si realmente Cristo se ha comprado. Pero busca, Bolón, Hebreos 9, 11 y 12. Porque aparte del juicio, el sacerdote de aquella ciudad tenía que morir para no poder volver a la ciudad. Veo, bueno, 9, 11 y 12. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos, ni cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. El Señor Jesucristo, a la vez, pasó el juicio, y como sumo sacerdote,
ocurrió por nosotros. Entonces, como se cumple Juan 10, versículo 9, que podemos entrar y salir y hallar pastos. Podemos entrar a la presencia de Dios, salir y entrar a la presencia de Dios y presentarnos ante el trono de la gracia, hablando al Padre como si fuéramos el Hijo. Somos libres del todo. No hay nadie que nos acuse, porque estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es cuando podemos entrar y salir. No somos esclavos. Si la gente quiere vivir en la ley y quiere ganar su salvación por sus propios esfuerzos, allá ellos. Nosotros fuimos comprados, fuimos rescatados, fuimos declarados justos. Y nuestro sacerdote murió por nosotros. Pero quiero hablar también del vengador, del padre que estaba buscando a esa persona que había matado a su hijo. Ahora imaginaros que tenéis un hijo y alguien os lo mata. Es duro, ¿verdad?, por un padre que le mate a un hijo. El Evangelio es como una moneda. El Evangelio tiene dos caras. Por un lado ves la cruz de Cristo y por otro lado ves la cara y la ira del Padre. ¿En qué lado de la moneda estás? Bonito. Cuando tú mueras, cuando tú partas, hemos visto la primera que es la vida, en un segundo el Señor te para el corazón. ¿Qué verás? ¿A Cristo? ¿O verás al Padre? Si la ira de Dios está contra ti, Dios no va a pestañear y te va a tirar al lago de azufre. Y vas a estar toda una eternidad en el infierno. ¿En qué lado estás? ¿Estás revestido de Cristo o revestido de la ira de Dios? Espero que un día a cada uno de los que estamos aquí os viene el cielo. Porque si no estáis, significa que Dios ha hecho justicia. ¿Por qué le he titulado el refugio de los santos? Porque solo se puede refugiar en la ciudad de refugio llamado Jesucristo los santos. Amén. Solo nos podemos refugiar aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Los cristianos ahora tenemos miedo, y esa es la realidad. Cuando hablan de Satanás, ¡ay, qué miedo! ¡Qué enemigo más malo! Hay un enemigo peor que Satanás, si no estás en Cristo, que es el Padre. Se nos ofrece en este día. No sé cómo estáis cada uno de vosotros. No sé la situación en la que estáis. Incluso yo mismo os puedo engañar y puedo estar destinado al infierno porque no he nacido nuevo. ¿Cuántos pastores van a ir al infierno? ¿Cuántas personas que se dicen llamar santas van al infierno? Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de que la puerta de aquella ciudad llamada Jesucristo se abra. Porque dice, quien viene a mí, no le echo fuera. ¿Cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? Sí, gratis. Yo estoy predicando ahora mismo. Que la salvación solo se encuentra en Jesús. Vamos a alquilar nuestro rostro, vamos a meditar lo que hemos hablado.